Yo soy Pilar León. Llevo en el mundo del arte floral desde el año 82, que empecé a hacer unos cursos en la Escuela Española. Y bueno, pues ahí mi trayectoria. Ahora actualmente soy profesora de arte floral en Murcia y colaboro cuando estoy en Madrid. Trabajo con mi cactus verde, que es esta tiendecita que hay aquí. Y bueno, mi nombre comercial o mi nombre artístico es Florart. Y lo que me fascina es el mundo japonés y el arte floral japonés. Por eso hacemos trabajos inspirados en Ikebana. Quiero dejar muy claro que los trabajos que yo realizo no son Ikebana porque yo no soy maestra en Ikebana. Tengo un profundo respeto al Ikebana, a la cultura japonesa. Y yo lo único que puedo hacer es inspirarme en el Ikebana. Para que sepáis un poquito lo que es el Ikebana, Ikebana es una palabra que nace de Ikeru, que significa dar vida, y Hana, que significa flor. Entonces es dar vida a las flores. Lo que se intenta es que el alma de las flores, que es para ellos el Shuso, y que para nosotros no podemos entender en Occidente, porque nosotros, para nosotros las flores es decoración. No podemos alcanzar a entender así a priori. Se puede estudiar y es toda una vida de estudio para ellos el Ikebana. Por eso dejaba claro que todos estos trabajos son inspirados en Ikebana, en dos escuelas, que es la Ikenobo, que a mi modo de entender es la escuela original, que procede del año 538 después de Cristo, cuando se empezaban a hacer ofrendas a Buda. Y luego la que he elegido también, la escuela Ohara, porque es la que mejor entiendo como occidental. Digamos que son los dos extremos. Y ahí, pues, en mi mente se ha hecho una mezcla para poder realizar este tipo de arreglos, que además creo que nos hacen falta, porque las flores nos aportan un camino. Y eso es, ellos le llaman el Kado, el camino de la flor. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Y eso es lo que yo intento con este tipo de arreglos. Digamos que es un Ikebana a la española, porque tenemos nuestra cultura, que no hay que despreciar, pero también hay que abrazar la maravilla que nos ofrecen otras culturas como esta. Ahora me estoy inspirando en un nageire de la escuela Ohara. Estoy haciendo un nageire, que no es más que un arreglo en jarrón. Ellos le llaman así a los arreglos en jarrón. No lleva ninguna base como hacemos aquí, que ponemos unas esponjas, pinchamos. Todo esto va sujetándose unas ramas con otras y en forma de cascada. Muy ligero, cada flor tiene su significado y cada flor te dice dónde la has de poner. Yo no coloco las flores, no, no se puede colocar en un tipo de arreglo así una flor indiscriminadamente o porque a mí me guste. A mí me gusta aquí y la pongo aquí. No, esta flor aquí no puede ir. No. Ella te dice, no, mira, yo tengo una forma determinada y mi sitio es este. Acompañando a la cascada, que esto sería en la naturaleza parte de la naturaleza, una cascada, todo iría hacia este lado y compensaría aquí, como hace la naturaleza y la vida, con un sujeto, que seríamos nosotros, por decirlo de alguna manera, compensando y acompañando a esta maravilla de naturaleza. Yo creo que el Ikebana no podía haber nacido en otro sitio más que en Japón, porque ellos tienen un paisaje y aparte de eso tienen maremotos, terremotos, tienen todo lo bueno y todo lo tremebundo de la madre tierra. Entonces, tiene que ser de allí. Aunque su origen eran las ofrendas que hacían los budistas, eran unos arreglos de este estilo. No sé si puedes ver, este está inspirado. Está sin terminar, ¿eh? Pero es un inicio de un rika, ¿vale? Los rika originales alcanzaban hasta 3 metros y se ofrecían a Buda. Solamente el Ikebana solo era para los monjes y bueno, ahora pues todos lo podemos hacer, incluso nos podemos inspirar en él.